segunda conferencia magistral del 17º Coloquio Internacional de Mecatrónica, denominada Trayectoria Profesional, impartida por el maestro Edgar Javier Cámez. Originario de Los Mochis, Sinaloa, el maestro Edgar Cámez es un ingeniero mecánico egresado de la Northern Arizona University con maestría en Ingeniería Automotriz por la University of Michigan. Edgar ha laborado en empresas como Ford, Navistar y actualmente Harley Davidson en Kingman, Arizona. Ha participado en distintos proyectos como el Duramax Diesel, Hummer H2, motocicletas de la marca Harley Davidson, entre muchos otros. Edgar es un vivo ejemplo de un mexicano que quiso superar sus límites y trascender más cada año. Maestro Edgar Cámez, es un honor que nos acompañe a nuestra universidad. Bienvenido, lo escuchamos. No tuviera audio o la marca, supieran que es una motocicleta Harley Davidson. No, porque la mayoría no, que cuando dices Harley, ¿qué es lo que te imaginas? Ruido, ¿no? Entonces la clave ahí es que hay que seguir evolucionando para salir adelante, ¿no? La compañía acaba de cumplir 115 años en existencia, en operación ininterrumpida, y es el nuevo producto que tenemos que sacar al mercado para seguir manteniéndonos vigentes. Un poco más de esto al final de la presentación. Bueno, vamos a empezar con acerca de mí. Mi
título profesional, mi licenciatura es en ingeniería mecánica. Empecé a estudiar en una universidad privada aquí en México, de una ciudad del norte del país, que es muy buena, pero me tuve que salir por causas económicas y terminé estudiando mi carrera completa de ingeniería en la Universidad del Norte de Arizona, que está en Flagstaff. ¿Quién conoce Flagstaff? Muy bonito, ¿no? De ahí obtuve una maestría en sistemas automotrices por la Universidad de Michigan y más adelante obtuve otra maestría en negocios también por la Universidad de Michigan. Mi experiencia profesional ha sido exclusivamente en la industria automotriz. Estando en la Universidad del Norte de Arizona tuve la oportunidad de hacer un semestre y feria en una universidad técnica en Alemania, en la ciudad de Dresden. Y es como parte de la licenciatura de ingeniería mecánica. ¿Escuchan bien? No hay mucho eco. ¿Escuchas bien? ¿Está bien? Sí. ¿Así está mejor? Todo bien, sale. He trabajado, como decía en la introducción, en lo que era Daimler Chrysler, que ahora es Chrysler, Fiat Chrysler. Trabajé 6 meses en General Motors y la mayoría de mi formación profesional como ingeniero fue en la compañía Ford Motor Company. De ahí me fui a trabajar a International, los camiones International, me llaman Navistar la compañía, pero son los camiones International. Y tengo ya 6 años trabajando ahora para Harley Davidson aquí en Arizona. Mis hobbies, todos tienen que ver con vehículos, con herramientas, como todo ingeniero, ¿no? Disfruto hacer actividades al aire libre. Estoy casado, tengo 2 hijos que están en la prepa ya y 4 perros. Eso es uno de mis perros. Como les decía, cuando estuve en Alemania en 1997, la mayoría de ustedes yo creo que no habían ni nacido, ¿no? El proyecto en el que trabajamos tuvo que ver con formación de metales. Era un proyecto en conjunto con universidades europeas que tenían enfoque basados en su fortaleza técnica, por así llamarlo. En específico, la Universidad de Dresden era formación de metales. Estábamos en un equipo, 4 alemanes, un americano y un servidor. Y desarrollamos un proyecto de formación de una biela. ¿Quién sabe lo que es una biela? 1, 2, 3. Como ingeniero mecánico, ¿qué es una biela? Biela. Desarrollamos una biela para un proyecto que se llama Project Car. Ahí se me aclaró. Pero lo importante de este proyecto es que estamos hablando de finales de los 90. Llevábamos audioconferencias por internet, en vivo, donde colaborábamos, compartíamos archivos y resolvíamos los problemas en equipo. Antes de que existiera Skype, antes de que existiera el FaceTime y todo lo que tenemos ahora en los teléfonos, ¿no? Entonces, un proyecto muy, muy interesante. Y encima de eso, pues, la oportunidad en alemán. Esta es una foto en donde solía estar el muro de Berlín, 8 años después de haber caído en el 97. De ahí hice mi servicio social y trabajé como ingeniero de pruebas en Daimler Chrysler, en la planta de pruebas en Whitman, se llama, que está a las afueras de Phoenix. En eso me desempeñé llevando pruebas de durabilidad para carros de pasajero, para la línea Jeep, haciendo pruebas de perfiles de temperatura en los tanques de combustible, lo cual consistía en poner tanques con diferentes niveles de gasolina y ver cómo se incrementaba la presión interna y dependiendo del material. Los tanques de gasolina de los autos han evolucionado mucho debido a los estándares de emisiones evaporativas y antes todos eran de metal, luego pasaron a ser de plástico por costo y por peso y resulta que el plástico pues tiene que haber 7-8 capas como mínimo para cumplir los estándares de emisiones. Entonces todo eso lo probábamos con termopares, como 100 termopares por tanque. Poníamos el tanque a estar expuesto al sol por una semana y medíamos 24 horas del día cómo variaba la temperatura. De eso se trataba. Muy interesante.
y pruebas de alto desempeño en clima cálido, que es la razón por la que existen las plantas de pruebas en Arizona. Pues si alguien no sabía, ¿alguien tiene idea de cuántas plantas de pruebas hay en Arizona, en el estado de Arizona? No. Adivinen. ¿Cuántas? Cuatro, dices tú. ¿Alguien más? ¿Da más? ¿Quién da más? Siete. 56 no son, en serio, dime. ¿Cuántas? Siete, vamos en siete. Hay más de 15. Todas las compañías automotrices tienen plantas de pruebas en Arizona por el clima. ¿Cuántas hay en Sonora? Una. Cero. Para los que no saben dónde van a trabajar, a lo mejor y con eso se animan, ¿no? Me tocó trabajar en el Viper, en el Prowler, carros muy, muy suaves, muy interesantes, ¿no? De ahí me fui, una vez que eso fue la práctica profesional y estuve laborando como ingeniero un semestre antes de haberme recibido. En cuanto me recibí, agarré trabajo con General Motors, también en la planta de pruebas en Mesa, Arizona. En eso estuve trabajando en la plataforma de camionetas como ingeniero de durabilidad. El motor, ¿quién conoce de motores? ¿Quién sabe lo que es un motor Duramax diésel? ¿No? Es el motor de diésel que traen las camionetas de 3/4 y 1 tonelada de la Chevrolet. Estaban implementando en ese entonces, tenían muchas fallas y pues en eso estuve trabajando. También estuvimos haciendo benchmarking para lo que eventualmente llegó a ser la plataforma de Hammer. ¿Qué herramientas aprendí en General Motors que no te enseñan en la escuela? Pues el sistema de análisis y de documentación de fallas, ¿no? Conforme vamos progresando, te vas a dar cuenta que lo principal es saber documentar problemas técnicos de una manera técnica. Eso es clave. Tal vez, no sé si tenga una materia en el currículum, pero si no la tienen, es algo que tienen que enfocarse a aprender. Va a haber muchas herramientas que van a aprender que combinan lo que han estado aprendiendo didácticamente, ¿no? Y análisis de falla, investigación de falla raíz. Como les decía, de General Motors me fui a Ford Motor Company, ya eso en Detroit, y estuve más de una década trabajando. Es una foto con el GT40. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce lo que es el GT40, ese carro? ¿Quién sabe la historia del GT40? Va a salir una película dentro de poco, pero a resumidas cuentas, es un superauto de carreras que se diseñó porque Ford no tenía una sección de la compañía dedicada a alto desempeño a carreras, ¿no? Y iba a comprar la marca Ferrari y el dueño de Ferrari, el señor Enzo Ferrari, para él era rebajar la marca que se la vendían a Ford porque fuera un carro para el hombre común, trabajador y nada que tuviera que ver con lo exótico que es supuestamente Ferrari, ¿no? Entonces dijo, no te la vendo. Y el que era en aquel entonces el hijo del fundador de la compañía de Ford dijo, bueno, no me la vendes, entonces nos vamos a ver las caras tú y yo y te voy a pegar donde más te duele. Entonces se diseñó este carro para carreras. ¿Quién sabe lo que es la carrera de las 24 horas de Le Mans? La carrera más importante, dura 24 horas corriendo sin parar, efectivamente, ¿no? Bueno, se diseñó este carro de cero, se sacaron los mejores ingenieros de todas las partes de la compañía, se diseñó un carro de carreras, lo metieron a Le Mans y 3 años al hilo le ganaron a Ferrari. No solamente el primero ni el segundo, entre los tres lugares, uno, dos, tres años de vida, para dejar en ridículo el ego del italiano, ¿no? Les recomiendo la película, hasta que creo que en noviembre. En una de las partes más importantes, que más me llamaba la atención a mí de mi trabajo, es que teníamos un centro de benchmarking. ¿Quién sabe lo que es benchmarking? ¿Perdón? No, es comparación para saber si tú tienes un producto, cómo se compara con el de tu competencia, ¿no? Tenemos un sótano, pero estoy hablando de un edificio grandísimo, de todas las marcas de todos los carros, se compraban un carro y se desarma hasta el último tornillo para ver cómo están armados, cómo están hechos, y de ahí se toman ideas para cómo ser más competitivos.
ese centro de benchmarking cada año tiene un evento que yo, los hijos de la oficina, estamos con mis dos hijos en el 2009, cuando ya creo que ya iban el cuarto año de producción en Boston. Mi primer puesto dentro de Ford como ingeniero fue en un área que se llamaba ingeniería de exportación, lo cual el enfoque era 100% llevar producto de otras partes del mundo a otros mercados, vaya. Homologación, ¿quién sabe lo que es homologación? No, homologación, no, espero que se lo sepan, pero homologación es traducir requerimientos técnicos de un producto para que cumpla los estándares de otro mercado diferente al cual fue diseñado. En este caso, trajimos el Ford Mondeo, que fue un auto europeo 100%, lo trajimos a México, fue antes de que saliera al mercado el Ford Fusion. Trabajé también en el Focus de combustible flexible, de alcohol con gasolina para el mercado de Suecia, de Alemania. El Ford Icon, creo que ahora ya se llama diferente, creo que se llama Figo, pero es el mismo carro, que es un carro que fue diseñado para el mercado de la India, se trajo para México y se empezó a armar en la planta de Cortland en el DF. En el motor de ese carro, el motor de 1.8 litros, traído de Sudáfrica, de otro producto diferente. Y el Focus para el mercado de Estados Unidos y de México, me tocó diseñar los convertidores catalíticos y su certificación en campo en México. Si quieres saber lo que es un convertidor catalítico. ¿No? Es un, imagínate un ladrillo impregnado de metales preciosos al cual le pasas el escape del motor y te reduce las emisiones, te lo separa en componentes liberadores, todos los carros tienen el catalizador también. Me tocó trabajar en la F450 de gas LPG, exclusiva para México, el diseño del sistema de inyección de combustible fue diseñado 100% en Ford de México, fabricado en Canadá. Y de los proyectos más importantes o más excitantes, pues en estos dos, ¿no? el Aston Martin Vanquish, este es un carro que cuando salió a la venta costaba... ¿Cuánto? $250,000. Una ganga, ¿no? Y el Focus Rally, este es un Focus, una versión específica para correr rally con tracción en las cuatro ruedas. Muy, muy interesante manejar ese vehículo. Y por último, entre otro proyecto dentro de exportación, me tocó diseñar los rines para el Ford Focus australianos, una versión de ellos, ¿no? Rines de aluminio. Ahora, en sí, te hablaba de las herramientas que vas a aprender cuando estés laborando, que van a combinar herramientas que has aprendido en la universidad, en el currículum de tu materia, ¿no? Diseño de modos de fallas, diseño de pruebas de verificación, ingeniería de materiales aplicados, me tocó trabajar con polímeros como hule natural, plástico ABS, aleaciones de aluminio y muchos procesos de manufactura para diseñar lo que son los componentes de soportes de motor de toda la gama de automóviles marca Ford. Aquí es donde empiezas a aplicar todo lo que aprendiste en ingeniería de materiales, ¿no? ¿Llevar ingeniería de materiales ya? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Quién me puede decir lo que es el módulo de elasticidad? No es la gráfica. Análisis estadístico aplicado. Una vez que empiezas a analizar los modos de falla de un diseño, generas tu manera de verificarlo, tu batería de pruebas, y cuando las pruebas, pues quedas con la información, la analizas, ¿no? Y el análisis estadístico es donde entra en función para convertir lo que se llama los datos
crudos en información y en sabiduría. ¿Quién ha llevado estadística? Sí. La favorita. Análisis modal de energía transmitida, cuánto ruido se transmite del motor al compartimento de los pasajeros, todo eso ahí entra la estadística, ahí entra la ingeniería de materiales aplicada, y ahí te va, ¿no? El punto es que vas a aprender muchas herramientas basadas en el cimiento que están aprendiendo aquí en la universidad. Pues no te desesperes, sino que la materia está muy teórica. Depende de dónde vayas a trabajar, se va a aplicar de una manera muy clara. ¿Quién sabe lo que es CAD? ¿Qué modelador de sólidos aprendieron? SolidWorks y AutoCAD. ¿Y cuál está mejor? SolidWorks. ¿Cómo están para acá? SolidWorks. Hicieron análisis de elementos. Sí. Estáticos. ¿Cuál es la fuerza tensil del acero frío bajo carbono? El 40. ¿Unidades? No se sabe. Acaba de ver. No estoy viendo en el Google, ¿no? Análisis de fluido, análisis dimensional, etcétera, ahí te va, ¿no? Entonces, no pienso ponerme a explicarles todas porque son muchas, pero la idea es que vas a aprender muchas herramientas nuevas que combinan una, dos o tres materias diferentes y las vas a usar a aplicar, ¿no? Aquí nos vamos a las fotos de Ford. Este señor era el CEO de la compañía, que es el bisnieto del fundador de la compañía. Después se fue, este señor fue el CEO, se llama Alan Mulally, y después este señor fue este otro que se llama Mark Phillips, en un evento que teníamos en el edificio donde trabajaban. De ahí me fui a Navistar International, nos fuimos de autos de pasajeros a camiones comerciales, ya fui como ingeniero, perdón, gerente de ingeniería de productos híbridos eléctricos, donde me tocó trabajar en autobuses y camiones eléctricos híbridos. Este producto en sí es un camión blindado para el ejército de Estados Unidos y se ve en otros ejércitos también, que lo que tiene de particular es que se le rediseñó toda la parte de abajo para que fuera como el casco de una lancha. ¿Por qué? Porque cuando pasan por arriba de una mina y la mina explota, el casco difunde la energía de la explosión hacia los lados, y imagínate que explota, brinca el camión, se cae, le caen las llantas y ya, pero los tripulantes quedan vivos. Antes de eso, cuando era plano el piso, explotaba la mina y mataba a los que iban adentro. No escuché. Camiones escolares asistidos por batería. El ejemplo práctico de esto fue que lo que están viendo aquí es el motor eléctrico que asiste al motor de diésel para ahorrar combustible. Y esta parte, que es un lector de posición de un aro dentado, fue diseñado por una compañía de California que en su vida habían trabajado en nada automotriz, pero todo lo habían modelado en CAD, muy bonito se veía, pero lo diseñaron con dos tornillitos chiquitos, así que a las 3 semanas de uso se desprendían y fallaba todo y no estaba validado bien el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Aquí entró en juego las herramientas, que una de las herramientas que te platicaba, que era el análisis dimensional, análisis de materiales, análisis de juntas con tornillos. Y pues se rediseñó para ponerle unos tornillos realmente robustos que para cumplir a su cometido el lector, ¿no? Otro ejemplo de una compañía sin experiencia fue que estas son las conexiones eléctricas del controlador de este sensor, precisamente, que están expuestas al aire libre.
con cualquier mojada pues empezaban a corroer y fallaban. Entonces, cuenta, ahí quedó en muy claro que la falta de experiencia en lo que es automotriz pues les quitó mucho a su diseño, tuvo que rediseñar todo y fue uno de los proyectos que traje al principio del puesto ese, ¿no? De ahí me fui a Harley Davidson en 2014. Este señor es el nieto de uno de los fundadores, se llama William G. Davidson, y trabajo en la planta de pruebas en Arizona, que en un pueblo que se llama Yuca, que está en medio de la nada. Les voy a poner un video ahorita de lo que hacemos ahí, pero este es el producto que les estaba enseñando y acabamos de terminar. Este ya es el producto terminado hace 3 meses y esto es hace como 3 años cuando empezamos a hacer los prototipos, ¿no? Un taller. ¿Por qué motos? Pues en realidad nos fuimos de carros a camiones a motos. Las motos siempre han sido un hobby mío desde que estaba muy chico, por eso les contaba. Que le guste andar en bicicleta, lo más probable es que le guste andar en moto. Okay. Podemos. Este señor es uno de mis compañeros de trabajo. Just to help simulate more worldwide conditions that would be experienced in climates where there's a lot of rain or corrosive environments like a salt or a coastal city. The systems test department at the Arizona Proving Ground, where we have the vehicle test stands, the goal is to be able to accumulate many, many miles on the powertrains in a fairly short period of time because we can do it without the rider involved. But the key part of that is that we actually record rider inputs from vehicles and use those rider inputs to drive the servos and robotic actuations of the bikes while they're on the vehicle test stands. So while the vehicles aren't being operated riderlessly, they are still receiving rider inputs. We will typically accumulate between 500,000 to 600,000 miles a year of testing across platforms and different models as we work through our way through the validation and verification process. A lot of times we will instrument the bikes with many, many channels of data and operate them over courses that would exercise the suspension and the chassis so that we can look at how the suspension is moving, how the stress is being distributed in the chassis and the structure, and verify that as the vehicle is exercised over these extreme events, we can cover many, many thousands of miles of customer usage without any problem or worries from the customer. One thing that I think is unique about the Harley-Davidson product is that they are tested by Harley-Davidson riders. Almost all of our riders
ride our products, they own our products, and it makes them very passionate about what they do. So they're able to go out and ride these bikes day to day, ride 6.5 hours a day, do all the paperwork in the heat and the cold and the rain, and they do it because they love it and because they want to push the brand forward to the next level. Vamos a entrar un poco más a detalle en platicar todo. En la planta de Arizona hay tres laboratorios. El laboratorio de pruebas de durabilidad, del cual yo soy el gerente. Tenemos 100 empleados, como el 10% son ingenieros, el resto son técnicos, pilotos de pruebas, etc. ¿No? Hay otro laboratorio en el que tiene los robots, donde están las motos en unos robots, con actuadores controlados en un dinamómetro que están corriendo las 24 horas al día sin parar. Hay unas pipas que le entregan combustible al tanque para que no pare. Y el tercero es un laboratorio de medidas especializadas. Cuando hay un problema, instrumentamos una moto con gargas tensométricas, con termopares, con acelerómetros, etc. Lo que hacemos años de vida o 100,000 millas en un lapso de aproximadamente 8 a 9 semanas probando las motos. Tenemos 150, 160 kilómetros de carretera dentro de la planta con todo tipo de superficie representativa de cualquier tipo de superficie que pueda haber en el mundo. Recolectamos información de los clientes de cómo usan las motos por medio de encuestas, por medio de mediciones, análisis estadístico, y lo comprimimos en una receta, por así decirlo, de pruebas, ¿no? Podemos representar 100,000 millas de uso en una prueba que va a durar 15,000 millas sin parar. Las motos están corriendo 24 horas al día, hay tres turnos. Tenemos 45 pilotos de pruebas que nos están turnando. Las motos paran nada más para cambiar de llantas, para cambiar de aceite, para repararlas y siguen andando. Es como representamos la vida acelerada de cualquier moto. Cuando sale un producto nuevo, hacemos investigación de mercado en el producto, midiendo los hábitos del consumidor, las características de la superficie en la que se va a probar y las características climáticas. La planta de pruebas existe porque es el lugar más práctico donde se puede combinar todo esto. Y podemos, como decía Tom, en el video, estamos corriendo también todo el año. La compañía está fundada en Milwaukee, en Wisconsin, donde hace mucho frío. En realidad puedes usar motos 6 meses del año siguiente, ¿va? Porque el resto de hielo, hay nieve y pues no puedes usar el motor. Como les decía, 115 años del mismo producto de motocicletas de gasolina ruidosas, muy suaves, ¿no? Pero el mercado se va moviendo a otra parte. Cuando entra gente al mercado de la edad de ustedes, son más jóvenes, que no les llama la atención tal vez las motos grandes o pesadas o ruidosas, les llama la atención las motos eléctricas, las motos chicas, que es a donde vamos, que es lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué me fui a trabajar ahí? Porque pues, es mi hobby. Puedes encontrar un trabajo que se relacione con tu hobby, pues hazlo, ¿no? No todo es manufactura, no todo es trabajar en un banco. Si lo que te gusta y te apasiona es producto, como en mi caso, pues hay que buscarlo. Y si no hay aquí, lo generas, ¿no? Herramientas de ingeniería usadas al trabajo actual, ¿no? Pues los modos de falla, análisis estadístico, que está
estamos hablando que 20 años después sigo usando lo que aprendí en la carrera, lo que están aprendiendo ahorita de una manera diferente, pero aplicada. Entonces, la clave es mantenerse vigente. Cuando sales de la carrera, tienes tu experiencia laboral 5 o 6 años, la recomendación es que sigas preparándote, que sigas manteniéndote vigente. Como un médico que tiene que estar estudiando toda su vida, como ingeniero lo tiene que seguir haciendo también, porque cambia. Del equipo que tengo ahorita de 8 ingenieros, creo que 2 tal vez saben programar. Y tienen que actualizar, los otros 6 ya van de salida o no les interesa, y cuando se le abre una vacante, a alguien cree que se la damos a que sabe programar, porque es lo que viene. Pros y cons de trabajar en el desierto, pues el clima, entre otras cosas, ¿no? Pero estás hablando que donde podría trabajar en las otras compañías hace un frío del demonio, y no, 15 años de eso fue suficiente para mí, por eso me regresé para acá, donde se puede trabajar en clima. Hace mucho frío comparado tal vez con Oregón, pero no tanto como comparado con un Detroit o con un Milwaukee, ¿no? Y más que nada, lo más importante de trabajar, o lo más atractivo para mí de trabajar en una planta de pruebas, es que estamos viendo todos los diseños que hay en toda la compañía. Vamos a ponértelo de otra manera. ¿Quién tiene idea cuántas piezas hay en un carro? No tanto. ¿Quién más? Hay cerca de 15,000 piezas en un auto. Entonces, sí, eso quiere decir que hay 15,000 oportunidades para un ingeniero de diseño en trabajar en diseñar un tornillo, o un soporte, o un motor, o un escape. En una moto, ¿cuántos crees que hay? 5,000. Es como la tercera parte, más o menos. Entonces, puedes trabajar. Tienes 15,000 oportunidades de trabajar en un tornillo, o trabajar en la combinación de todos los tornillos acá, que es lo atractivo para mí. Como yo empecé en las plantas de pruebas, y regreso a las plantas de pruebas por lo mismo, por lo atractivo de que estamos viendo todo el producto que viene 5, 6, 7 años por adelantado. Los proyectos que estamos trabajando ahorita van a salir al mercado en aproximadamente 6 años. Y como un ingeniero de diseño, diseñando en CAD, pues tal vez veas tu tornillo que va a salir en 8 años, pero no es del modelo, ¿no? Es muy similar al clima de aquí, que fue de Los Mochis, municipio de Guasave, relativamente cerca, ¿no? Relativamente cerca de aquí. Para mí, yo en un día me puedo poner aquí sin ningún problema. Los contras de trabajar en el desierto, pues que estás aislado de todo. Para ir al súper tengo que caminar una hora en la carretera, pero pues unas por otras. En el futuro de la industria automotriz, ¿qué es lo que viene y dónde están las oportunidades para ustedes? Carros eléctricos, baterías, ¿quién sabe lo que es CAN? Controladores de área, todo lo que es multiplexing, recolectar datos, programar. Eso, como ingeniero mecánico, mecatrónico, en el caso de ustedes, es una cualidad muy, muy, muy peleada ahorita. Entonces, es algo que les recomiendo que se enfoquen, que van a seguir creciendo, van a seguir haciendo mucho campo de trabajo. Vehículos autónomos, todo esto no es novedad. Los que se resisten al cambio dicen, no, es que es la novedad, eso va a quitar en 6 meses, nada, es el futuro, no hay otra. El vehículo, el motor de combustión interna todavía tiene mucha vida, pero eventualmente va a ser reemplazado por motores eléctricos. ¿Quién tiene idea de qué tan eficiente es un motor de combustión interna? 30, 50, ¿quién da más? 10. Uno más.
15%, puede que está más cercano. Un motor de gasolina, a lo mucho, 16-18% de eficiencia. Estás hablando que por cada 100 unidades de energía que le ponen, nada más 18 se usan en generar fuerza motriz. El resto se pierde en calor, ruido, vibración. Un motor de diésel, ¿qué tan eficiente es? 28. El más eficiente anda en el 24% más o menos. Ahora, un motor eléctrico. 98%. Entonces, ¿ves la razón por la cual viene para quedarse? El problema es que la batería no existía, ¿no? Como se va haciendo mucha. Se va progresando la tecnología de baterías mucho en los últimos 10 años, incluso. Entonces, un campo muy, pero muy amplio de trabajo para ustedes: programación y control. Me decía que hay una materia de controles electrónicos, controles analógicos, controles de potencia, controles digitales. Aplicado ahorita es un campo que está ardiendo de las oportunidades que hay de trabajo. Controlar baterías para vehículos eléctricos. Estamos hablando de cualquier tipo de vehículo, no solamente carros, camiones, motos, lo que sea. Entonces, no hay que limitarse a que, está la maquila ahí y ahí voy a agarrar chamba, ¿no? Si no te dan chamba, tú puedes hacer tu propia chamba, porque si tienes esa cualidad, saber programar, saber controlar, no necesitas mucha inversión para ti. Ejemplo de competencia, este último punto lo pongo aquí sin nombrar nombres, lo que les decía al principio en cuanto a cuántas plantas de pruebas hay en Arizona, cuántas hay en Sonora. ¿Por qué es esto? Por falta de iniciativa, nada más, en mi opinión. El Instituto Europeo, el que digo aquí, es una planta de pruebas que inició en España, empezó como parte de una universidad. Y ahora es una compañía independiente que le da servicio a todas las compañías automotrices europeas. Y lo curioso del asunto es que el clima en el que están en España es muy, muy similar, o tal vez un poco más frío que el de aquí de Sonora. Para si hay alguien aquí de la universidad que esté escuchando, ¿no? mucha oportunidad de generar algo así. Y ya estos pues son fotos y un par de la otra presentación que tuve, pero este es un perfil que me hicieron cuando empecé a trabajar, cuáles son mis características fuertes para poder trabajar en equipo. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque tal vez la característica más importante que pueden aprender en la universidad es a trabajar en equipo. Todos los proyectos que tengan que trabajar en equipo, que parece que no sirve nada, sirve mucho. He tenido ingenieros que son muy, pero muy brillantes y no saben trabajar en equipo, entonces eso no sirve absolutamente de nada, porque todo lo que es el trabajo profesional para la empresa grande, para la industria grande, es en equipo. No hay una sola compañía de una sola persona, nunca. Los ingenieros tienen que aprender a trabajar en equipo, es sumamente importante. Y las fotos que tengo aquí pues son de mi hobby, que lo decía. Este fue el año pasado, que me fui rodando en moto de Arizona a Milwaukee, 5 días de ida, 5 de regreso. Esto es en Utah, esto es en Colorado, y pues estamos. ¿Quién no habla inglés? Plan número uno, hay que aprenderlo. Inglés, otro idioma importante, no es suficiente. Uno nada más, a menos de que uno fuera en inglés, que una tiene no es suficiente. ¿Dónde hay oportunidades de enfocarse para empresas en la industria automotriz? Pues todo lo que tenga que ver con trenes motrices eléctricos, baterías de alto voltaje, tecnología de controles de batería.
instrumentación de vehículos eléctricos, vehículos autónomos y lo que viene, que son vehículos que no tienen propiedad, una persona no tiene propiedad de vehículos, son como vehículos rentados, sin ser un Uber, que lo llevas a tu carro. Entonces, esas son las oportunidades de crecimiento. ¿Quién sabe qué compañías de nuevo utilizan? ¿Y en dónde están? ¿Cuál es la más cercana a Hermosillo? ¿Quién sabe lo que se hace fuera de Hermosillo? Es una ensambladora. Yo trabajé, todo el 2005 trabajé en Hermosillo en un lanzamiento, pero lo que es ingeniería de producto, que es lo que ahora se hace cerca del DF. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque un ingeniero en México, bilingüe o trilingüe, cuesta el 30% de lo que cuesta un ingeniero en Estados Unidos, sin ser bilingüe. Entonces, de entrada llevan la ventaja ya aquellos que saben inglés, los que no lo saben lo tienen que aprender. Entonces, tecnología hay, capacidad hay, ¿qué es lo que nos falta? Iniciativa. Si hay algo que te guste, enfócate, aplica lo que estás aprendiendo ahorita y lo demás va a caer por su propio peso. No te limites a lo que ya está, sabes, si tienes que trabajar ahí. Hay mucho más que eso. Preguntas y respuestas. Abrimos el piso. Muchas gracias al maestro Edgar por compartir su experiencia con nosotros. A continuación, tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Las personas que deseen hacer preguntas, por favor levanten la mano para que los edecanes les hagan llegar el micrófono. Bueno, disculpe, ¿cuántas motos son las que usted tiene? Es mi pasatiempo. Entonces tengo como 5. ¿Todas son de la marca de la compañía que trabajo? No. 3 son de la compañía. Pero 2. ¿Son BMW? ¿Quién tiene Itálica aquí? ¿Quién sabe la historia de los motores de la moto Itálica? ¿La cuento? El motor Itálica es un motor fusilado por los chinos de un diseño japonés, de un motor Honda, que fue un caso muy claro donde el estudiante supera al maestro. Es un motor Honda que expiró la patente hace como 20 años, un motor de 250, lo máximo 250 centímetros cúbicos, que se mandó a los países de Sudamérica y de ciertos países en África donde no se les da mantenimiento a los vehículos y entonces lo dejan funcionar hasta que ya no se pueden mover, se desvieran. Y los ingenieros de Honda se dieron cuenta que bajo este esquema de uso sus motores estaban durando muchísimo más de lo que ellos lo habían anticipado para el mercado de Japón, para el mercado de Europa, de Estados Unidos. Entonces fueron y tomaron nota de qué es lo que hacía o lo que no se hacía en esos países y lo implementaron en los motores Honda actuales. Pero el motor básico de 250, no recuerdo los nombres, tiene una caracterización por letras, expiró la patente, cualquier patente de cualquier producto en Estados Unidos dura 20 años.
expira la patente y cualquier persona lo puede copiar. Y los chinos, como chinos que son muy buenos para copiar, copiaron los motores y los hacen a una fracción de lo que cuesta hacerlos en Japón. Entonces el motor Italica por eso dura tanto, porque es un diseño japonés buenísimo. Y lo demás, una empresa que se formó en el centro del país, que empezaron a armar dos o tres partes de una moto, el 98% de los componentes de la moto es importado de China. Ponen dos o tres soldaduras, dos o tres brackets en México y le ponen hecho en México. Y es un éxito rotundo, ¿por qué? Por el costo, porque dura, sencillamente. Entonces, muy buenas motos, en mi opinión, las Italia. ¿Y en qué aplican la programación para las motos? ¿Solo para la computadora? No te entendí bien. ¿Y en qué aplican la programación? ¿Qué aplica? Programas que usamos, MATLAB, importante, todo lo que tiene que ver con CAN, la tecnología CAN es el controlador de área. Estás hablando que antes de que existiera CAN, cualquier componente eléctrico en el vehículo tenía su par de alambres para tener corriente. Y los alemanes diseñaron un sistema que se llama multiplexor, que en realidad tener un arnés como 200 alambres, tienes un arnés con dos alambres y todos los componentes eléctricos en el vehículo se comunican por ese mismo bus, y lo que los hace funcionar es la programación lógica. Un esquema de mensajes eléctricos que se mandan y se reciben de cualquier componente para hacerlo funcionar y utilizan la misma línea. Si quieres, si lo vamos a simplificar, es de la misma manera en que funciona el internet, con un par de cables, toda la información que fluye de un lado para otro, pero en un vehículo. Entonces, esa tecnología ha ido evolucionando, se inventó en los 80, ahora como su tercera generación, y va a seguir evolucionando. Como estás saliendo de la universidad, estás muy apegado a lo que es control y lógica y programación, es muy fácil entrar en ese campo de trabajo. Y hay un campo de trabajo muy amplio. La industria automotriz respecta muy amplio ese campo de trabajo, porque no hay mucha gente que tenga esa capacidad. ¿Te respondí la pregunta ya? Sí, claro que sí, muchas gracias. ¿No han pensado en incluir, por ejemplo, en el diseño de las motos, el uso de combustibles alternos como biodiesel o algo así? Sí hay, pero no es práctico, porque a pesar de la eficiencia que te estaba diciendo los motores de gasolina, una moto, un vehículo de dos ruedas es muy muy liviano, y esa eficiencia tan baja es más que suficiente en hacerlo funcionar. Hay motos de diésel, pero esas son más bien para uso del ejército, porque el ejército usa diésel para todo. Estoy hablando del ejército de Estados Unidos en específico, ¿no? Es más complicado hacer mantenimiento, y la durabilidad de un motor de gasolina en una moto es altísima. Entonces no hay una comparación de costo-beneficio que te diga si hay que irnos a combustibles alternos. Si estás hablando de alcohol o etanol, el etanol tiene el 70% de energía comparado con la gasolina y te daña todo. Si cualquier componente en el sistema de gasolina que sea de plástico no está diseñado con etanol, para el etanol, tú le pones etanol y lo vas a echar a perder, se destruye. Y por eso, más bien, la tendencia para combustibles alternos es irte del motor de combustión interna al motor eléctrico, de todos esos alternos que pueda haber. ¿Cómo llegó a trabajar ahí? ¿Cómo llegué a trabajar? Sí, o sea, ¿de qué, cómo pasó ese trabajo? Tal vez lo que me abrió las puertas a mí, yo siempre quise trabajar en la industria automotriz antes que nada. Entonces, lo que te gusta y te apasiona, enfócate en eso.
Lo que me ayudó a mí mucho fue el programa de intercambio que hice en Alemania, porque justo cuando regresé a Estados Unidos se acababa de formar la, bueno, acababa más bien de comprar a la compañía Chrysler, la acababa de comprar a la compañía Mercedes-Benz, y como había aprendido un poco de alemán, se me dio la oportunidad de trabajar en esa compañía que ahora era considerada como alemana. Y ya estando dentro de la industria es muy fácil, es un universo muy pequeño, conoces a mucha gente en la misma industria. Enfócate a las asociaciones profesionales que existen de cualquier industria en la que decidas trabajar. Si eres en la manufactura, enfócate en asistir a foros de la industria de la manufactura y hacer lo que como mexicanos somos muy buenos, que es hacer los contactos, ¿no? Eso te ayuda mucho, muchísimo, más que cualquier formación profesional. Los contactos tienen mucho, pero mucho peso. Y así es como se me fue dando la oportunidad de conocer a otra gente por acá, que sabía que había un puesto por allá, entonces metía solicitud y obviamente tienes que tener las bases técnicas que sean requeridas para ese puesto, ¿no? Nada más conocer gente tampoco. Gracias. Nada. Buenas tardes. ¿Cuál es su moto favorita de Cali? Me gustan todas, pero... No, sí, me gustan todas. Me gustan... Por eso, de todos los modelos de Harley, pero el año que entra va a salir un modelo que es doble propósito, que se llama Pan America, que es mi moto favorita hasta el momento. Del 2000 al 2010, Harley tenía una marca que se llamaba Buell Buick, que hacían motos diferentes a la Harley, que a la Harley que todos conocemos, pero con el mismo motor. Tengo un modelo de esos que también es de mi favorito, pero ya no se produce. Moto. Gracias. Mi amigo le iba a preguntar, pero es muy penoso. ¿Le da pena? A él sí le gustan mucho las motos y los carros. Y tiene un Mustang muy padre. Gracias. Hola, quería preguntar, hoy en día en las motos, ¿qué es lo principal que buscan mejorar en los modelos? A ver, no te entendí, las motos, ¿cómo hablo? Hoy en día en los modelos, que no sé, van a trabajar un modelo nuevo, ¿qué es lo que buscan principalmente mejorar o cambiar? ¿Qué es lo que se están enfocando hoy en día? Actualmente? ¿En qué se está enfocando los modelos nuevos? Sí. En hábitos y preferencias del cliente, cómo va cambiando. Como ingeniero, lo que tienes que hacer, lo que hace un ingeniero más bien de diseño, es convertir las preferencias no específicas de la persona común y corriente en especificaciones técnicas. Tú vas y le preguntas a 100 personas qué tipo de moto te gusta, bueno, ¿dónde te gusta andar en moto? No, a mí me gusta andar en la playa, a mí me gusta andar en la ciudad. Ah, bueno, entonces vas a convertir ese tipo de tendencia en un requerimiento muy técnico para diseñar una moto que funcione muy específicamente en la playa o en la carretera, con un cierto tipo de chasis, de motor, aerodinámica, llantas, cilindrada, potencia, etc. Es donde entras como ingeniero a hacer esa conversión. Para lo que viene en el futuro, que te platicaba, es que los gustos con las generaciones cambian. Entonces, lo que estamos viendo es que las generaciones jóvenes como ustedes tienen tendencia a preferir motos más chicas, motos eléctricas, motos menos caras, que contaminen menos. Y pues todo eso se está ahorita trabajando para los productos que vas a ver en 6, 7, 8 años. No nada más nosotros, toda la competencia, ¿no? Todas las marcas, ya sean europeas, japonesas, americanas. ¿Sí te respondí la pregunta bien? Sí, gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta.
Buenas tardes. ¿Qué sonido prefiere? ¿El clásico o el nuevo? En las motos, ¿no? Disculpe, pero con el eco no te entendí bien. ¿Qué ruido prefiere? ¿Qué sonido? ¿El de las motos clásicas o el de las eléctricas? Es el mismo. ¿Está bien igual? Es el mismo. El clásico te refieres a las ruidosas. La razón por la que yo estoy en ingeniería mecánica es porque a mí me llama la atención poder tocar y maniobrar y subirme y montar y rodar. Entonces me gustan las motos ruidosas, pero también me gustan las motos que no hacen ruido, porque dependiendo del motor que tenga, ¿no? El motor japonés, cuatro cilindros, hay unas hasta de seis cilindros en línea, que es un sonido muy, muy revolucionado. Para mí, pues me llama mucho la atención. Me gusta más un motor de dos cilindros grandes en T, haciendo más ruido con vibraciones y todo, ¿no? El motor de la Citálica, volvemos a lo mismo. A mí me gusta ese motor, de un solo cilindro. Okay, gracias. Le agradecemos profundamente al maestro Edgar Cames por su valiosa presencia en el 17º Coloquio Internacional de Mecatrónica.